Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal? Soy Wallaby. Y vamos a jugar un rato Bounce Pot Doubles ahora que está en pleno hype el hecho de que ya confirmaron que van a salir básicamente, si no es que todos los legendarios que hay hasta séptima generación en el nuevo Pokémon Ultra Sun y Ultra Moon. Pues bueno, creo que todos los que se dedican al juego competitivo, llámense BGC. Pues es una gran noticia, ¿no? Esto nos confirma que el metagame va a estar muy parecido a lo que jugamos en 2015 y bueno, pues es hora de seguirnos preparando. Mientras vamos a saludar a Maggie, ¿qué tal? Es un placer tenerte por aquí de vuelta. Bueno, les comparto de manera rápida el equipo. Como pueden ver, tenemos a Landorus, Tapfin y Cresselia. Heatran es bastante bueno, pero como ya lo he dicho anteriormente, yo no soy el mejor usuario de Heatran. Se me iguala Vika en la chama Chima. Perdón. Entonces, Heatran es una opción bastante buena para frenar algunos Pokémon, pero pues sabemos que es bastante débil hacia Landorus, del cual lo tenemos que cuidar. Venusaur, como Mega, saben que es mi Pokémon favorito. Mega Venusaur es un arma que obviamente tiene muchas ventajas, bastante resistencia, pero pues va a ser un metagame que va a pintar quizás un poco más centralizado hacia los Tapus. Llámese que lo más difícil que podríamos ver para un matchup contra Venusaur sería enfrentarse contra Tapu Lele, que le da bastante lata. Megas vemos muy poco. Bueno, pues a Kangaskhan siempre va a existir, pero pierde bastante potencia al ver a Tapu Lele. Le quitamos Fake Out, le quitamos Sucker Punch y pues casi solamente se queda con Return o con Low Kick, Power of Punch y demás. Entonces, Venusaur decido meterlo. Anteriormente estaba jugando con Kangaskhan, pero sí, o sea, necesitaba como una opción que pueda jugar contra Rain. El Rain, pues ya se complica un poco más con Pelipper ahí, pero por eso mismo hice algunas variantes. Ahí es básicamente un Chalk de Tapu Fini, pero incluyo a Zapdos, que va de maravilla en el metagame. Entonces vamos a buscar de una vez batalla para no hacerles tanto rollo. Les digo, este equipo yo lo estuve usando el día sábado, bueno, durante toda la semana anterior hubo un torneo de clasificación para el Gamelta Game Celebration, del cual pues tuve la oportunidad de calificar y pues también de llegar a top después de las rondas de eliminación, pero bueno, lamentablemente pierdo en el. Se hizo corte a top 6, o sea, dos calificaron directo y los otros cuatro tenían que pues que eliminarse directamente para llegar a semifinales. Muy bien, vamos a ver el equipo contra el cual vamos a jugar. Vamos a ver a Lycanroc, tenemos Tapu Koko, Togedemaru, Charjapog, tú te llamas Sableye y Pikachu. Entonces es un equipo que quizás está más centralizado hacia los Pokémon de tipo eléctrico. Probablemente venga un spam de Discharge, pero bueno, no es nada que del otro mundo, ¿no? Venusaur, yo creo que viene de maravilla. Solamente hay que cuidarnos de Lycanroc. Creo que tanto Landorus y Landorus viene bien. Podremos iniciar Landorus Cresselia. A ver si nos acaba el tiempo. Landorus Cresselia. Y en la parte de atrás, Venusaur. Tapu Fini podría servir para quitar el terreno, pero realmente es mucho mucha presión, ¿no? El cual ejercen todos los Pokémon de tipo eléctrico. Entonces, quizás Heatran venía un poco mejor. Entonces, gracias, Maggie. Ya cuento con un poquito más de recursos para poder leer el chat, aparte de leerlos en la pantalla. Entonces, esperemos que sea hoy un buen stream. Como pueden ver, pues tenemos nueva presentación. Eso va también de maravilla. Y vamos a ver. ¡Wow! Nunca había visto Lycanroc Shiny. Se ve bastante bonito, ¿no? Ok, Lycanroc más Togedemaru.
ya teniendo a Lycanroc intimidado, pues me da un poco menos de miedo el potente Continental Crush. Entonces creo que no hay más que hacer más que tirar el temible Earthquake y setear Trick Room. Su equipo es bastante rápido, exceptuando a Charjabog. Vamos a ver que viene el Fake Out hacia el Andorus. Es Rock Slide disparando hacia Flinch, hacia el slot de Cresselia. Y no, simplemente vamos a setear el Trick Room. No vi el objeto de... ¿Ustedes alcanzaron a ver si tenía el Air Balloon este Toge de Maru? Bueno, la verdad no estoy muy seguro. Pero, pues, veo bastante prudente ir por el Earthquake más el Psychic hacia ese slot. En dado caso de que Toge de Maru tenga el Air Balloon. Y pues cualquier cosa que entre puede tomar el Earthquake. Aunque Charjabog tenga resistencia, pues también es tipo eléctrico. Lycanroc, no estoy muy seguro que tenga. Vamos a ver. Viene el directo Psychic. Ok, sí tenía Balloon. Y ok, Earthquake. Que va a acabar obviamente con Toga de Maru. Y Lycanroc. Ok, vamos a ver que. Quizás sea Choice Bander. Pues Choice Card, no sé. Pero bueno, arrebatamos dos knockouts en turno 2 también es. Bastante útil, tenemos el Trick Room a nuestro favor, probablemente venga Tapu, Koko y Charjabog. Viene Pikachu, Shiny es morenazo, y Tapu Koko, ¿no? Ok, Pikachu evidentemente va a tener quizás la Life Ball. Nuestro Landorus es... Assault Vest, entonces... Podemos resistir básicamente todo, entonces... Vamos a tirar el Psychic en dado caso de que Tapu Koko tenga la Sash. Es un crítico eso, pero bueno, el Earthquake simplemente va a acabar con todo. Pikachu, te digo, forzosamente debería tener la Light Ball. Y bueno, son... Me sacó... Bueno, es muy extraño que no tenga el Fake Out Pikachu. Pero pues simplemente Landorus más Cresselia son suficientes para arrebatar los knockouts que necesitamos. Y bueno, ha sido una batalla pues sencilla, pero yo creo que lo suficiente como para calentar. Vamos a buscar otra batalla más. Llevamos 10 minutos de stream, una batalla y mucha plática. Obviamente son todos bienvenidos a participar en el chat y intentemos hacer lo menos tedioso que suelo ser. Entonces, busquemos una vez la siguiente batallita. ¿Qué tal? ¿Qué cuentan? Si vieron los trailers ya de Pokémon Ultra Sun y Ultra Moon, pues son obviamente libres de comentar lo que quieran. Vamos a ver. Twisted Maggie dice, ya no te pude ver después de que jugaste el Gold del primer día. ¿Te lo acabaste en un stream? ¿En algún stream? No, no lo he terminado. Ahí lo tengo pendiente, sí lo he intentado hacer, pero digamos que he estado como, no puedo decir ocupado, pero he estado como ahí en una pues rachilla como de que, como que si quieres streamear, pero a veces no estás lo motivado suficientemente, bueno, motivadamente bien, no sé cómo se diga, sí, lo suficientemente motivado por así decirlo. Entonces lo voy a retomar, sí. Quedamos que íbamos en el sexto gimnasio, me parece. Y pues ya falta poquito para terminar la primera parte de Pokémon Gold. Bueno, vamos a ver. Japonés con un equipo bastante interesante con Staraptor, Slowbro, Landorus, está ahí. Mock, Porygon 2, no, perdón, Porygon Z y Latias. Latias con una... Bueno, sí, algo importante que es setear Tailwind. Puede hacerlo y el Slowbro Trick Room, entonces es una batalla en la cual quizás podamos beneficiarnos del Trick Room, pero pues Mock también dificulta un poco las cosas. Ok,
Latias sí me preocupa. Entonces, quizás Cresselia. Más Lando podría ser una buena apertura. En la parte de atrás tener a Venusaur. Y bueno, Heatran. La tiene complicada, podríamos decirlo. Quizás Tapu Fini sea buena opción. Ok, Maggie. Dice, sí, como quiera tú dale a los streams cada que vayas a jugar algo. Exacto, de hecho, bueno, ustedes saben, y la mayoría me conoce por jugar Pokémon, pero pues también estoy bastante interesado en como que, wow, aumentar mi catálogo. Son totalmente bienvenidos cuando haga stream. Hoy sale el Call of Duty World at War, ¿qué? World War Second se llama. Entonces, a mí me gusta mucho Call of Duty desde hace años. De hecho, antes era mi main juego. Entonces, voy a estar jugando por ahí de las 10 de la noche Call of Duty, por si quieren venir. Son totalmente bienvenidos. Entonces, vamos a ver. ¿Es esta Raptor con Intimidate? Sí me preocupa, pero bueno, no tanto. Cresselia se ve amenazada por el potente Knockoff. Eso también no tengo duda alguna, pero necesito quitar de ahí a Staraptor. Porque, bueno, como saben, tengo a Venusaur. Y Venusaur no se lleva nada bien con Staraptor. Puede que venga el Final Gambit de parte de Staraptor. Pero pues ambos de mis Pokémon tienen bastante HP para poder sobrevivir. Ok, Landorus no tiene tanta HP, pero bueno, es un threat que estaba dispuesto a sobrevivir. Perdón, a perder. Y bueno, Venusaur ya solamente se tendría que preocupar de Latias. Entonces, simplemente Ice Beam y yo creo que viene el knockoff de un Mock intimidado. No conseguimos el. Wow, tiene Black Sludge. Eso es bastante raro. Bueno, y como les dije, Venusaur. Si no hay Latias atrás, viene de maravilla. Viene Porygon, sí. No sé aún si sea Z. Pero. Quizás seguir tirando. Tirar Psychic hacia Porygon, sí, podría ser la opción. Y vamos a Mega Evolucionar y tirar. No, mejor no. A ver. Mejor Trick Room. Y Mega Evolucionamos. Y le tiramos a Slush Bomb hacia Porygon, sí. Esto va a doler. Pero yo creo que Venusaur lo aguanta, lo debería aguantar. No creo que se lo tire a Cresselia, ya que Mock puede lidiar fácil, ¿no? Con él. Quizás hasta de vivir protegido. ¿Y no? Tampoco lo aguanto. Infestation, wow, un set muy raro. Ok, evidentemente no aguanto. Pero bueno, esos son datos que finalmente son de bastante ayuda. Un Venusaur quizás no aguanta el Z del Hyper Beam.
Y bueno, ya tengo la batalla bastante difícil, ¿no? Pero bueno, eso es a lo que venimos a veces, ¿no? A ver, uno que otro meme. Aunque, pues. Bueno, revela Toxic. Evidentemente, hacia Cresselia, pues sí, le repercute. Probablemente va a tirar el Hyper Beam. Y bueno, vamos a ver. Y bueno, algo de hacks, de hecho. Pues bastante desafortunado para él, ¿no? Viene el Infestation más el daño de Toxic. Necesito hacer algo ya, ¿no? Porygon sí, probablemente sí caiga. Mock no lo creo, pero. Vamos a ver si logra sobrevivir Cresselia un turno más. Protege Porygon. Pero bueno, al menos ahora sé que Mock no puede hacerle nada a Tapu Fini. Ay, Mock, ¿cómo te atreves? Probablemente ahí se fue nuestro gan en el Avoid, pero bueno, nosotros evadimos Hyper Beam, ¿no? Entonces, algo es algo. Ok, estando a más uno, quién sabe cuánto daño hubiese logrado. Pero este evidentemente es el último turno de Cresselia. Y bueno, nos va a quitar la valla, eso también es grave. Soy más rápido que Mock. Porygon sí debería caer. Crítico. Y todo depende de cuál va a ser su último Pokémon. Si es uno en el cual tenga la ventaja, podríamos lograrlo, ya sea tirando Moonblast o tirando el Muddy Water. Pero no recuerdo muy bien qué otros Pokémon debería tener él. Latias. Latias también no tiene tanto. Vamos a tirar el Moonblast hacia Mock. Que puede tirarnos Infestation. O directo a Latias. Mock, probablemente Latias proteja. Wow, Simu. Perdón, Mega Evolution. Creo que lo hicimos mal, tenemos que haber atacado a Latias, pero nunca me lo imaginé con Thunderbolt. No estoy muy seguro si pueda tomar el. El Thunderbolt más Knockoff. Yo y mis supuestas suposiciones que van a proteger. Bueno, ahora Mock protege, eso es lo absurdo. Thunderbolt. No, es muy gorda esta. Latias.
Y bueno, no, ni siquiera resistimos el Infestation. Pero bueno, algo tenía que pasar. Ese mock estaba bastante gordo, ¿no? Yo creo que no tendría nada invertido en ataque, ¿no? Vimos que pues utilizaba Toxic e Infestation. Algo muy estalero, quizás funcionara mejor en singles, pero bueno, en dobles pues le funcionó por lo inusual, más que por la efectividad, ¿no? Se lleva conmigo a Landorus. Supuse que tendría la suficiente HP, ¿no? Para aguantar el Final Gambit. Pero bueno, así son esos equipos. Vamos a buscar la batalla que sigue, a ver qué es lo que podemos encontrar. Llevamos 23 minutos y pues podremos decir batallas interesantes, sí. O igual, otra persona de Japón de 1534 y nosotros saliendo un poco de la low ladder. Y bueno, ya es un equipo que hemos visto antes, incluso en este canal. Politoed, Kingdra, Swampert, Ludicolo, tú te llamas Pelipper. Y por último, Ferrothorn. Obviamente, Heatran podría hacerlo bien, quitándonos a Pelipper ya. Y a Poli. Poli tiene el Eject Button. Eso le va de maravilla. Me tengo que ir, pero regreso al ratito para el code. Vale, muchas gracias, Maggie. Ok, vamos a ver. Considero que Cresselia, Tapu Fini vienen bien. Zapdos en la parte de atrás y Venusaur. Es que Heatran sí sirve, pero todo lo demás le gana a Heatran. Entonces, va a venir Ferrothorn, pero no le voy a poder hacer nada a Ferrothorn. Ok, tengo que cuidar al máximo a Zapdos de ser así. Gracias, Maggie. Tú también tengas buena suerte. Bien, vamos a ver Ludicolo y Politoed. Bastante raro, ¿no? Yo creo que Pelipper es mejor opción para él. Probablemente venga el... Ninguno de ellos... El C-Move de Politoed es Focus Blast. Entonces... No estoy tan mal acomodado y simplemente seteamos Trick Room. Coal Mine. Wow, nos tiene Simuk. Viene el Hyrule Vortex hacia Cresselia. ¿Cuánto daño le irá a hacer? ¿Será suficiente con lo que haga Cresselia? Perdón. El Udi más Politoed. Y no nos alcanza. No le alcanza para llegarme a la valla. Eso es también bastante malo. Scald. Se Cresselia y se la lleva. Eso es desafortunado. No tuvo la suficiente potencia para llevarme hacia la Berry. Eso va a complicar todo, pero pues no importa. Tengo a Zapdos y no dudaré en usarlo. Politoed no tiene nada que hacer frente a Tapu Fini. Entonces vamos a ir simplemente T-Bolt más Moonblast hacia Ludicolo.
Y pues bueno. Ahí va a entrar Kindra. No, Ferrothorn. Viene el Energy Bolt hacia donde está Tapu Fini. Lo aguantamos bien. Y con el crítico nos llevamos a Ludi. Entonces, su último Pokémon será Kingdra. O Pelipper. Ante la duda, Heatwave. Y protegemos a Fini. En dado caso de que Pelipper proteja, ¿no? Le tumbamos la posible Sash. Hydro Pump. De igual manera, bien resistido. Y en el Power Whip. Y nosotros solamente tenemos que tirar el Roost más el Moonblast hacia Pelipper, esperando que no proteja. Hiram, exactamente. Es poco daño, evidentemente por el Rain. No tiene Stab, es Cheap Damage. Pero pues si consigo tener a Zapdos vivo con la Berry, perdón, con la Misty Seed en su panza, pues podríamos lograrlo, ¿no? Quizás proteja a Pelipper, pero bueno, Tapu Fini no es que le pueda hacer mucho a Ferrothorn. Pero pues, bueno, tenemos que tirar a Pelipper, eso también es muy cierto. Con un Pelipper a un lado, Venusaur hace todo. ¿O será Saltfest? Porque sí es muy poco daño, ¿no? Ok, ya se ha tardado bastante. Ok, tiro Protect. ¡Wow! Y decide tirar el knockoff. ¿Por qué tiraría knockoff si ya me comí mi Misty Seed? Entonces, tirando a Pelipper, podríamos hacer bastante. Porque Venusaur solamente. Hasta lo podría switchear en lado de. Donde está Zapdos, ¿no? Y guardamos el. No, pero es muy arriesgado tirar el. Ya sé. ¿Protejo a Zapdos? Y aquí sí echó a Venusaur. Y bueno, decide rendirse. Sí, o sea, solamente tenía que hacer eso y se protege Zapdos, entra Venusaur y Venusaur podría él simplemente tirar a Politoed, o sea, ya sea de 2 Gigadrain, se va Politoed, entra switcheo a Zapdos, meto ahí a Tapu Fini que huele 2 turnos, se va a tragar el Ice Beam, no le va a hacer nada a Ferrothorn, y sí, o sea, esa era la joda, ¿no? Tiro a Politoed y entro a Zapdos a hacer el Heatwave de Single Damage, y se acababa, ¿no? Entonces, pues no nos fue tan mal contra ese Rain.
Una batalla más, vamos a buscar. Llevamos 32 minutos. Quizás un stream de una hora estaría bastante bien. Y vamos a ver a Sheena, que nos va a presentar un equipo pues consistente. Vamos a ver que tiene a Heatran, Landorus, Zapdos, Aegislash, tú te llamas Salamence y Tapu Fini. Evidentemente, Salamence me da miedo, ¿no? Venusaur, de hecho, tendría mal match contra él y Heatran. Heatran, si llega a colocar un substitute, no tengo mucho que ofrecerle, ¿no? Pero, por otra parte, pues sí, Venusaur puede hacerle bastante daño a Zapdos y Tapu Fini. Podría empezar con Fini y Zapdos. Y en la parte de atrás tener a Lando. No me convence, quizás Cresselia en este match. Creo que va a requerir a... Perdón, no me convence Cresselia. Está ahí ese Aegislash que amenaza bastante. Pero pues Zapdos también golea de maravilla a Salamence. Si solamente tuviera Return Earthquake para atacar, pues no, o sea, quizás ocuparía el Dragon Dance para poder hacer más. Hyper Voice, obviamente, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Una apertura, pues, que le viene bien. La cual es Zapdos y Lando. No quiero dejar a Tapu Fini ahí, entonces simplemente voy a switchar por Lando, que él tiene Hidden Power Eyes para llevarse a ese Lando. Y bueno, vamos a hacer daño, ¿no? Vamos simplemente ir por Heat Wave. Quizás invocando un poco a que entre Heatran. Y bueno, pues obviamente también tener a Lando intimidado ayuda mucho. No sabemos si sea Assault Vest o si tenga Seamove tipo Flying. Y bueno, no duda nada y simplemente tira Rock Slide. Ok, por el daño considero que quizás sea Scarf. Entonces simplemente voy a tirar el Hidden Power y voy a proteger a Zapdos. Y esperando no tener flinch. Rock Slide, probablemente si sea Scarf. Hidden Power Eyes. Sin Stab, no sé si consigue el Knockout. No lo consigue. Y él no es Assault Vest. Entonces, eso fue bueno. Y bueno, aquí viene Mens. Y ese sí me preocupa. Necesito su Intimidate de Lando, entonces simplemente me voy a llevar a Tapu Fini. Le voy a tirar el T-Bolt hacia Mens. Cresselia me vendría bien ahorita, simplemente para tirar Trick Room, amenazar de Ice Beam, pero quizás tiene Aegislash atrás. Si conseguimos el T-Bolt con Parahax, también me ayudaría bastante. Entonces simplemente viene Mega Salamence. Va a tirar Hyper Voice, entonces Zapdos probablemente esté muy bien ahorita. Viene Seamove eléctrico, lo va a tirar hacia Zapdos.
y con las uñas lo agarramos. Entonces, probablemente sí sea crucial el parahacks. Ok. No aparece, pero... Ok, vamos a tirar un blast. Y Roost, en dado caso de que proteja a Mens. Ok, viene el Hyper Voice. No creo poder tomar el Thunderbolt. Wow, en ambos casos. No, perdón. No pasa. A ver si el roll alcanza de Thunderbolt poder tirar a Lando, perdón, a Salamence. Y no, bastante complicado. Y aquí va a ser importante, quizás, que Venusaur pueda tomar con más del 50% el Hyper Voice, que no creo. Si tiene Double Edge, ya lo intimidamos una vez. Hyper Boys. Perfecto. Thunderbolt a Zapdos. Y Sludge Bomb. Y todo se va a decidir en quién es su último Pokémon. Probablemente sea Aegislash. Entonces, probablemente venga el Seamoth. Yo con Venusaur tengo que proteger si quiero hacer algo. No. Bueno, está bastante difícil, ¿no? No creo que... No, sí, o sea, el Shadow Ball simplemente lo va a acabar. Aunque haga Giga Drain hacia donde está Slash, no lo voy a conseguir. Y de todos modos, ya soy más lento que Slash, quiero yo creer. Quizás el doble Protect.
A ver, Giga Drain. Si somos más rápidos que Agi Slash, quizás. Si no, no. Y si no, nos paralizamos también. Thunderbolt. Nah, es más rápido Agi Slash. Y bueno, estaba bastante difícil. Es lo único que puedo decir. Y es que Agi Slash era lo difícil. Aunque quién sabe cuál sea su item. Yo supongo es el... el C-Move. Quién sabe qué es lo que traería. Pero bueno. Vamos a buscar simplemente una batalla más para acabar este stream. Pues... una hora creo que es bueno, ¿no? Para hacer combates por puntos. Y pues obviamente yo creo que la mayoría de jugadores competitivos de BGC se están mudando ahora a Battlespot Doubles. Y por eso estamos viendo eso. Vamos a ver contra Monchipop. Vamos a ver qué va a traer igual un equipo de Rental Only. Pues creo que también va a estar muy difícil. Por el simple hecho de ver ahí a Lando. Que es como lo que amenaza fuertemente a mi Heatran. Que es lo que tengo para poder combatir a... Tapu Lele y Metagross. Entonces simplemente Tyranitar, Lando, Lele, Metagross, Zapdos y Gastrodon. Cresselia podría ser de bastante utilidad. Cresselia Lando. Haciéndome un lado a esos dos, puedo hacer mucho, ¿no? Entonces, quizás Lando, ¿no? Cresselia Tapu Fini para quitar el Psychic Terrain. Y voy a incluir a Venusaur y Lando. Y que me acompañe el de arriba. Y vamos a ver con qué nos sale. Vamos a ver Landorus y Tyranitar. Por eso había supuesto que era gran idea empezar con Lando. Pero podemos sacar a Cresselia, ir por Lando. Y así ya no estaría intimidado. Simplemente tirar el Muddy Water para hacer daño, chip damage hacia ambos. Porque probablemente sea Salt Vest, Andorus y Tyranitar en la arena. Pues evidentemente debería tomar bien el... sí, o sea, por la habilidad, ¿no? De la arena y ser tipo roca, debería tomar bien el Muddy Water. Pero podemos conseguir el drop en Special Defense. Hasta podría regresar con Cresselia, setear Trick Room y sacarle ventaja. Vamos a ver, simplemente viene U-Turn. Lando lo va a tomar siempre bien. Va a entrar Gastrodon. O sea, no se me ocurrió. No, Metagross también no me incomoda tanto. Grunch hacia el slot de Lando.
Muddy Water, que afortunadamente no falla. Y conseguimos el drop, eso es bastante bueno. Pero tiene weakness. Entonces es así, tampoco me la esperaba. Ok, necesito que entre Cresselia. Y pues a tirar Muddy Water. Probablemente venga el Ice Punch de Metagross hacia donde está Landorus. O proteja. Por el posible Earthquake. Y sí, viene el Ice Punch. Si me congela es desafortunado. Viene Rock Slide. Muddy Water, que va de Metagross. Conseguimos un crítico que ayuda y otro drop que también ayuda mucho. Y bueno, vamos a tirar Trick Room. Y que entre Landorus. Por si tira Rock Slide, tengo una oportunidad de sobrevivir con Cresselia. Y efectivamente, todo salió conforme al plan. Aunque no lo crean, sí lo planeé. Y pues él simplemente tuvo que haber lanzado el... Sí, o sea, tuvo que haber tirado el Crunch hacia donde está Cresselia. Va a entrar Lando para tomar el... Viene Lando, seguramente. No, Tapu Lele. Por si los dos, vamos a tirar Ice Beam hacia donde está Tyranitar, en dado caso que lo llegue a cambiar y proteger a Tapu Lele. Y bueno, Earthquake. Efectivamente, ahí va a entrar Lando.
Y es Scarf, yo creo, o Zmob. Y eso ayuda también. Y si tengo dos turnos de Trick Room, probablemente lo podamos lograr.